Elocote, Aguascalientes. El día de ayer se registró la muerte de un menor de 14 años que conducía un auto por la carretera federal 71 en Aguascalientes, después de que volcara el vehículo. Leer más, se vuelca revolvedora de cemento en avenida. Enrique Cabrera de Culiacán. De acuerdo con los hechos, el joven, identificado como Alejandro N., conducía una camioneta Chevrolet Colorado alrededor de las 6 y 15 horas por el kilómetro 23 de la carretera anteriormente mencionada, a la altura del entronque con la carretera estatal 16, con dirección hacia el poblado de Elocote. Foto temática, archivo leer más. Caminaban por un puente y un fuerte olor los sorprendió. Era la muerte, según su primo, un menor de 13 años que también responde al nombre de Alejandro y que venía de acompañante del difunto. Ambos se encontraban de vacaciones y habían salido de la comunidad de Los Caños para dirigirse a Elocote. El copiloto asegura que se quedó dormido durante el trayecto, y no despertó hasta que de repente el conductor dio un volantazo, provocando que el automóvil se volcara. También relató a la policía que se desmayó después del accidente, y que cuando despertó, se encontraba en el suelo fuera del auto y las ambulancias ya habían arribado. El otro menor fue declarado muerto en el sitio por elementos de la Cruz Roja de Villa Hidalgo y Aguascalientes. Aparentemente era residente de Santa Cruz, California, y llevaban casi un mes de visita en Aguascalientes. En esta nota, Aguascalientes, menor de 14 años, un muerto accidente en carretera, volcadura de auto.